Reporte 100. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar para que Lili Téllez deje de colaborar los lunes en el espacio de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Esto a partir de una denuncia, de una queja que realizaron los candidatos del Partido del Trabajo al Senado de Sonora, Célida López Cárdenas y Froilán Gámez García, y pues Lili no podrá aparecer ya el próximo lunes en el espacio de Ciro Gómez Leyva. Célida López, candidata al Senado por el PT, está con nosotros esta mañana. Célida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Gracias por tomar esta llamada, pero se va con López Dóriga, Célida. López Dóriga le acaba de abrir el espacio que el INE le restringió con Ciro Gómez Leyva. Es lo que anunciaron ayer tanto López Dóriga como Lili Téllez. Sí, bueno, Juan Carlos, nosotros como candidatos al Senado del PT comprenderás que de Sonora pues estamos haciendo campaña en Sonora. Ella, que es una candidata que se considera de otra categoría, porque así lo ha dicho en medios, que ya no necesita estar en Sonora y que ya es otro tipo de senadora, pues ella vive en la Ciudad de México y ella quiere hacer campaña allá en México, ¿verdad?, con medios nacionales. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer, que hay personajes que se consideran vivos, nacionales, figuras, y bueno, efectivamente lo hemos estado diciendo, es la senadora ausente en 6 años, nunca ha estado en Sonora, nunca ha hecho nada, ni una sola reunión con agricultores, con ganaderos, con pescadores. Es un desprecio y es un insulto para los sonorenses que nuevamente esté pidiendo el voto cuando ha despreciado completamente al Estado. Lo que nosotros presentamos el 26 de abril fue precisamente una denuncia ante el INE, donde se decidió por unanimidad la Comisión de Quejas y Denuncias concedernos estas medidas provisionales en contra de Lili Téllez, porque efectivamente ella está haciendo campaña permanente y se escudan bajo el argumento del hecho de ser analista, de estar haciendo análisis político cuando le conviene es periodista y cuando no le conviene no lo es. Pero la realidad es que cuando ella está ya en un proceso electoral, ella es candidata y tiene que ajustarse los medios de comunicación y los candidatos a cumplir la Constitución y la Ley de Procesos Electorales. Y aquí se estuvieron violentando, por supuesto, el principio de equidad, de imparcialidad, y también estamos evidentemente hablando en la queja de la calumnia, porque ha estado haciendo comentarios sumamente delicados. En su momento a Froilán y a mí nos señaló como senadores que teníamos un pacto con el narco. Entonces, este tipo de campaña permanente, pues no podíamos nosotros ignorarla. Ella el día de ayer estuvo llorando en todos los medios nacionales y haciendo un oso y un pancho, porque cómo me limitan en mi libertad de expresión. Que la señora se venga a Sonora a hacer campaña, que se pare en un crucero, que se meta en una colonia, que se le quiten sus aires de grandeza y se ponga a hacer campaña con el pueblo como debe ser. Y vamos a esperar la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estos son, como lo comentamos, son medidas provisionales. Sí, ya en los hechos pues falta bien poquito, Célida, es decir, estaría fuera del aire quizá el lunes, y si el tribunal resuelve y confirma, pues 2 lunes o 3 lunes a lo mucho y ya podrá volver. Es decir, para efectos prácticos ya, digamos que su presencia en el medio ya estuvo la mayor parte de la campaña federal. Sí, sí, así es. Y ahí está la prueba, ¿no?, de que toda la campaña estuvo en la Ciudad de México, no estuvo en Sonora haciendo campaña. Nosotros lo dejamos como un precedente, porque es importante que haya precedentes, que todos los medios de comunicación tengan estos equilibrios, porque finalmente, ¿de qué sirve tener una ley de procesos electorales? ¿De qué te sirve tener un marco jurídico? Hay que decirlo, en su momento buscamos el derecho de réplica, se tuvo contacto con el productor del programa en Ciro, nunca nos dio el derecho de réplica. ¿Nunca tuviste réplica?
¿Con Ciro? No, nosotros contactamos a la persona del programa. Nos dijo que nos iba a dar réplica, no nos la quiso dar, la verdad ya nos quisimos insistir. Porque evidentemente también hay que decirlo, Juan Carlos, son periodistas y son programas de radio que tienen un fin político de estar golpeando permanentemente a la Cuarta Transformación, al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y a todos los candidatos. Aunque ahí está Epigmenio Ibarra, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí es muy importante hacer una aclaración. No, y es también que tú invites a personas que hablen o defiendan a la Cuarta Transformación, que no sean candidatos de elección popular, que vayan por el mismo cargo. Es decir, Lili Téllez, al ser candidata al Senado por Sonora, en ese momento todos los candidatos al Senado por Sonora deberían de tener el mismo tiempo y los mismos espacios. Sí. Porque si no se violenta el principio de equidad y de imparcialidad del medio de comunicación. Entonces, da lo mismo si está Epigmenio Ibarra o si está cualquier otro. O Saldívar. Sí, en la mesa de análisis, si no están los candidatos que están compitiendo con la persona que tiene el espacio permanente. En este caso, por supuesto que fue un abuso y evidentemente por eso es que por unanimidad la Comisión de Quejas saca del aire a Lili Téllez. Nosotros presentamos esta queja el 27 de abril. Y evidentemente, pues como bien comentas, va a estar fuera un programa, dos programas, eso no hace la diferencia. Pero sí nos ayuda a demostrarle a los sonorenses que la candidata al Senado, que acompaña a Mario Fado Betrones, está faltándole al respeto a los sonorenses porque no está haciendo campaña en Sonora. Pero ese sería problema de ella y de los partidos que la postulan, Célida, no sería problema de ustedes, al contrario, por ustedes no, mejor, pero, ¿no? Pero sí me ayuda a mí muchísimo demostrar en los hechos que efectivamente no hay ningún interés de representar a Sonora y nos ayuda mucho a dejar un precedente jurídico de que los medios de comunicación, tanto estatales como nacionales, deben darle el mismo trato a todos los candidatos de todos los partidos. Y este es el gran problema que tiene Ciro, porque aquí se demuestra que está completamente inclinado y que su actuación ha sido completamente parcial para favorecer a un partido, a una coalición y a una candidata, afectando los derechos políticos del resto de los candidatos. Sí, pues ahí está la decisión, la va a revisar el Tribunal Electoral y ya veremos qué es lo que decide el Tribunal Electoral. ¿Van a recurrir también o van a quejarse de López Dóriga, Célida, porque le va a abrir un espacio a Lili? No hay problema que te abra el espacio un periodista o un sí. programa de radio, ese no es problema. No, pero entiendo que de manera, va a sustituir su espacio de Ciro ahora con López Dóriga, es lo que entiendo. Sí, pero tú lo acabas de comentar, nos faltan solamente 14 sí. días para que termine la campaña, de tal forma que la persistencia, la constancia de estar en el mismo medio durante todo el proceso electoral ya no aplicaría con López Dóriga, sí en el caso del programa de Ciro Gómez Leyva, que desde que empezó el proceso electoral estuvo dándole el espacio a una candidata en contra de los derechos políticos del resto de los sí. de los candidatos que aspiramos al mismo puesto de elección popular. Afortunadamente no van a ganar y estamos muy contentos de poder conquistar ese voto para... Desde la oposición también se han quejado del presidente... Célida, que utiliza las mañaneras para promover candidatos de Morena. Yo estoy trabajando en un proceso electoral y yo estoy defendiendo mis derechos políticos, otros que hagan lo propio. Sí. Yo estoy muy contenta porque fue una votación unánime del INE y queda demostrado el abuso y el tráfico de influencias, de relaciones. Evidentemente, ¿quién les va a creer que ese espacio fue regalado, verdad? Por supuesto que un programa de esa naturaleza no te regala ni 5 minutos de una entrevista, menos de manera permanente. Pero bueno, son parte de todos los hechos
de inequidad a los que te tienes que enfrentar cuando estás compitiendo contra candidatos de la mafia del poder con todo el dinero del mundo, ¿verdad? Célida, muchas gracias. Célida López, candidata del PT al Senado. Gracias, Juan Carlos. Muy buen día. Hasta pronto. Reporte 100.